Hola chicas y chicos, bienvenidos, feliz año. Hoy os traigo unas pequeñas compras que me faltaban de AliExpress y algo que he cogido en una librería que lo están quitando. Porque lo próximo creo que será el próximo vídeo de algo de la feria de manualidades que va a haber en Bilbao, en Baracaldo, aquí donde vivo. Del día 31 al 3 de febrero. ¿Qué es esto? El salón de manualidades en el BEC, en la feria de muestra. A ver si bajamos, que ya nos va quedando poco. A ver, os enseño lo que me acaba de llegar ahorita mismo, mientras que preparaba el último troquel, que es de hacer las etiquetas para las bolsas, que no sé, a ver cómo es, que recién me ha tocado el cartero y he bajado por él. Mira, es este modelo, que luego lo doblamos, ya os lo enseñaré troquelado, como las otras que os he ido enseñando, troqueladas. Esta, como acaba de llegar. Ahí. Aquí, que había pedido. Será para el año que viene. En castellano. Una palabrita que pone. Que pone año nuevo. Ya será para el año que viene. Son pequeñitas, pero me voy haciendo con troqueles en español, como los otros que os enseñé la otra. A ver, así vamos quitando bolsitas. Este, aquí. Nada. Estos listones, que pone listón de 6x2. Para hacer encuadernaciones, para hacer la, pongo un bastoncillo entre cartón y cartón y con eso hago la separación. Cuando no sé dónde tengo lo de Paula, el kit de estampar, de, a ver, este está aquí. Mira. Pedí también estos troqueles. A ver. Estos venían aquí y aquí. Este venía ahí y este venían así. Esto venía ahí. Mirad. Este venía así. Este venía con esto y con esto, y lo he troquelado. Ay, que se nos escapa. No sé si se me ha caído o no. Ahí. Ahí.
Mira, esto lo podemos poner ahí de otro color. Estos trocitos se pueden aprovechar. No, este es el de aquí. Y este es de aquí. Podemos ponerlo en círculo o en esta forma. Alta. Y en el otro nos sale esto así, que la tag lo de dentro la podemos usar como un tag también, una tarjetita. Y si se me... Ah, no. No, no se me ha caído. Lo podemos poner aquí también. Así queda el corazón. Lo podemos poner ahí. Y el otro, este troquel no lo corta, se queda y queda ahí. Que eso lo podríamos poner en el propio troquel. Ahí, espera. Se podría poner, mira, mejor. Lo ponemos en el troquel y no lo ponemos aquí el troquel y no haría la forma en lo que es en el tag. A ver, esto es de ahí. Vamos a ver. Troqueles, no sé si queda algún otro, pero muy poco ya quedan. Este. Porque ya no me tienen que llegar nada más. Por eso, porque estoy esperando a la feria para cogerme Papá Noel, Reyes y cumpleaños, porque mi cumpleaños es en febrero. Suelo aprovechar y solemos bajar a la feria mi hija y yo, y ahí disfrutamos, nos cogemos de todo. A ver. Esto, ¿qué es? Ah, vale. Otro que para hacer lo de las bolsas, las etiquetas para bolsas. Que los he desmontado para troquelar. A ver. Este venía. Es para Halloween. No me di cuenta, pero da lo mismo. Si quitamos las figuritas, lo podemos usar para lo que queremos. A ver, espera, sube para arriba. Es así. Y nos troquela. Que lo troquela. Mira. Queda así. Que lo ponemos. A ver. Así quedaría. Y por detrás, así. Y con las figuritas, cuando te pone ahí en inglés, queda así. Y aquí salió la araña, un murciélago y un fantasma. Que creo que también, sí, están. Son chiquitines y los podemos usar. Mira. Lo que salió. Las letras, el fantasmita, ay, que se escapa, ay, que se nos van las letras y quedan así. Esto lo metemos y así luego compro, me cojo imán y los coloco.
A ver esto. Aquí. Aquí. Ay, no tengo esto. Esto lo guardamos. Y troqueles ya nada de nada. No. Ya hemos terminado con los troqueles. Esta vez son pocas cositas. Me faltaba por llegar. Y me falta. Pero lo doy por perdido. Aunque he abierto disputa en AliExpress. Estos moldes de corazón. Que son para hacer con resina. Son para hacer unos llaveros. A ver. De Ali. Hemos acabado, sí. Y ahora, en una librería que están quitando. Epa, no te me caigas. Me he cogido un blog de acuarela de 370 gramos y vienen 10 hojas, como veis, de DIN A4. Además, más, pero esto es último. Más. A ver si hay más por aquí. Ah, cinta de la Dimo, pero para la automática, la de papel. Me he cogido dos cartuchos. Estos rotuladores, los que usábamos antiguamente como Rotary, también cogí dos, pero este me he quedado yo y mi hija se ha quedado con el otro. De la marca Standard. Standard. A ver. Pinturas acuarelables de la marca Faber-Castell. Vienen 24. También. A ver. Como están quitando, los tiene todo a casi a mitad de precio. Cartulina blanca de la marca Casson. Le quedaban 36. Pues ala, pues digo, para mí. Es en color blanco. A ver, aquí. Cartulinas. Más cartulinas de colores. Pero estas son de que las tenía ya en paquetes. Y cogí en verde, azul, blanca, también me metió rosa, verde, otro verdecito, azul. Hay dos azules, uno claro y otro un poco más oscuro, amarillo, y marrón. Cartulina. A ver. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El otro día, cuando fui a coger material para mi hija que necesitaba, que como está sacando todo, vi, digo, jope, yo con lo que me acordaba yo de cuando iba al colegio, mirad. La sierra de marquetería, la larga, la que es larguita. ¿Y cuál mi sorpresa? Que también tenía pelos, le quedaban pelos. Pues también me cogí los pelos para la sierra, el plano, los pelos planos y los que eran ahí, los otros que había de púas, y me cogí dos, y en cada paquete te vienen 12 pelos.
Y aún así, no sé si tengo que bajar a por algo más de la cría. Si le queda, coger alguno más. Y la chica los tenía, como yo me acordaba, en botes, en unas funditas que eran como que las abuelas las usaban, por lo menos la mía. Metía los ganchillos. Y me regaló lija fina. A ver, si tengo que bajar a la librería. Porque yo creía que tenía cumen y no tengo. Y no tengo caja Sara de fruta. Lo que tenía lo he tirado. O sea que bajaré a comprar cumen y usaré mi sierra de marquetería. Ya que con la visor y la cutter que tengo, no. Uy. No le he probado. No se puede cortar madera, así que viene duro. Coño, iba a intentar enseñarlos para meter los pelos, pero está súper dura. No lo puedo abrir. Y como estoy yo solita, no me quiero fastidiar el dedo. Y esto ha sido todo, chicas y chicos. Lo que os digo, lo próximo creo que va a ser que suba. Es de la feria creativa que va a haber ahora a últimos de mes aquí en Baracaldo, en la feria de muestras, que suele ir mucha gente y te dan talleres. Va a estar Pega Decor, va a estar Mano Maravillosa, va a haber gente que tiene canal de YouTube que van a estar dando talleres. Y si no nos pasa nada. Ah, espera, chica. Si no nos pasa nada, ahí estaremos. Pero este año creo que va a ser solo el fin de semana. Porque mi hija, como ahora tiene que estar para arriba y para abajo con el instituto, y nos toca madrugar, que nos están llevando, las están llevando a Bilbao, y tienen que madrugar. Otra cosita. También compré esta malla de cuadrito antideslizante. He comprado, espera, no sé, madejas de lana. Porque este que os voy a enseñar lo voy a hacer del Baracaldo. Porque como nosotros somos de aquí de Baracaldo, le voy a hacer una alfombra del Baracaldo. Una mini alfombra. Que de mini no tiene nada. Porque mide 50 por 60. Y vamos así, chicas. Es que no sé cómo. Si se va bien. Y luego teníamos pensado hacer como un campo de fútbol. Que no, al final, cuando termine este, el campo de fútbol vaya a paseo. Porque todo lo que lleva, meter la lana por los agujeros. Se nos ha caído. El ruido eso ha sido que se nos ha caído las cosas para atrás. Pero no importa. Ahora lo recojo. Cuando esté terminada nuestra alfombra y el Baracaldo, chica, ya lo enseñamos. Esto es todo, chicas. Hasta la próxima. Si os ha gustado las compritas, darnos dedito arriba, comentar y suscribiros. Ahora vamos a guardar este, ¿cuál era aquí? La funda con la lana. Y lo dicho, ya os enseñaremos lo que compremos aquí en la feria creativa que vamos a bajar. A ver si llega ya, que se nos está haciendo eterna. El año pasado no pudimos bajar porque me habían operado y estaba con la pata toda vendada. Y solemos bajar todos los años. Esto es todo, chicas y chicos. Hasta la próxima. Agur, adiós.